Marcos Pineda, en Entérese. Entérese. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes también a todo el auditorio de Irradia Noticias, de este espacio de periodismo trascendente. Te comento rápidamente, hablando de violencia. Ayer, con bombo y platillo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y también Miguel Torruco, que es el secretario de Turismo del gobierno federal, inauguraron con bombo y platillo esta feria del tianguis turístico allá en el bello puerto de Acapulco, que ya se está levantando después de todo lo que ocasionó el huracán Otis. Y bueno, hoy resulta que por la mañana ejecutaron a tiros a Luis Eduardo Chávez Manzanares, director de la Policía Vial de Acapulco. Los hechos ocurrieron sobre la calle Paseo de la Cañada, en la colonia Infonavit, Alta Progreso, cuando este funcionario se dirigía a sus oficinas a bordo de su patrulla PM-425 de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. De acuerdo a las primeras líneas de investigación, los autores de esta ejecución podrían ser sicarios del grupo delictivo denominado Los Rusos, que opera en Acapulco, Guerrero. Así las cosas después de que se inauguró ayer esta feria turística, este tianguis turístico con trajes típicos y toda la cosa, pues bueno, hoy ejecutan a este servidor público que es el director de la Policía Vial en Acapulco, Luis Eduardo Chávez Manzanares. Descanse en paz, un hecho violento, otro asesinato doloso que se acumula, ¿no?, a estos miles y miles de casos en nuestro país durante este gobierno. En Guerrero y en muchos lados, aquí cuántas cosas no tenemos, ¿no? ¿Cuántas cosas no están pasando? Inédito. La desaparición de poderes junto con Guanajuato. Inédito lo que estamos viendo en el estado de Morelos y peligroso, por supuesto.